Hola, te preguntarás cómo he llegado a esto. En medio de un lago en Turquía, solo y con una pierna atrapada bajo la moto. Pues déjame que te lo cuente. Buenos días, hoy empezamos el día caminando. Todavía tenemos las motos en el hotel. Hemos venido aquí a Pamukkale a ver el amanecer, a ver cómo estos globos se elevan y a ver las piscinas naturales, esas que están en la zona esa blanca de la montaña. Así que nada, bienvenido a otro día en este viaje por Turquía. ¡Empezamos! Y nos hemos pegado un madrugón interesante, son las 6 y poco de la mañana, pero bueno, merece la pena poder ver esto ya que solamente se produce a esta hora del día. La verdad es que es bonito, recuerda un poco a la famosa imagen de Capadocia, solo que en Capadocia pues es diferente el paisaje, pero aquí también despegan un montón de globos por la mañana. Esto de los globos a nivel seguridad, ¿cómo lo veis vosotros? Porque es como que a mí me gustaría, yo me subiría en uno, pero depende del aire y del calor, ¿eh? Esta es la parte famosa, que todo eso pues suele estar lleno de agua, aunque ahora no hay, por lo menos no parece que haya. Y claro, pues desde aquí sale la gente con los globos volando y disfrutando del paisaje. Ahora, como siempre, os voy a dar la valoración de esto, aunque todavía nos queda por explorarlo por dentro, pero os voy a decir lo que yo opino, porque la entrada cuesta 30 euros. Nosotros, pues bueno, venía incluida en el que es el viaje, pero yo personalmente no pagaría 30 euros para ver esto. Además, lo típico que habéis visto de que en Instagram se ve súper guapo, pondré por aquí la foto. Es como, ¡wow! Impresionante. Y luego cuando llegas aquí tampoco es tan impresionante. Es verdad que lo de los globos y eso está chulo, está bonito, pero que se puede ver desde fuera, no hace falta venir aquí y pagar los 30 euros. Si ya quieres ver esto blanco y demás, que supongo que en invierno tendrán agua, me parece excesivamente caro para lo que ofrece. Yo no lo pagaría, pero sí que es verdad que, bueno, ya que estoy aquí, aprovecho el momento y es un sitio bonito. Ah, mirad, en esta zona sí hay un poquito de agua, de un pequeño caudal que está bajando por aquí. Y entonces sí está llenando un poco. Aún así, no tiene absolutamente nada que ver a las fotos esas que os digo, porque obviamente están tomadas en los momentos buenos. Debería estar lleno todo esto. Y yo creo que sería una imagen muy bonita, pero bueno, de momento nos tenemos que conformar con este pequeño trocito. Bueno, lo importante es que esto es un viaje en moto, así que vámonos a las motos y vamos a seguir disfrutando de Turquía. Por fin, salida con las motos, que era lo que estaba deseando. Aprovecho mientras salimos de aquí, de la ciudad de Pamukkale. Pamukkale, que siempre lo digo al revés. Breck, mi marca de ropa que he sacado inspirada en el mundo de la moto. Tenéis en la descripción la página web. Y lo importante, Breck Elite Riders, eventazo, 1200 kilómetros, 24 horas para completarlo. Os aseguro, os da tiempo de sobra, no os asustéis. Si habéis participado en una Rider 1000, una Rider 1000 es más dura. Así que animaros, venid, participad y vamos a pasarlo muy bien. El primer evento de resistencia que organizo, vendrán más adelante, y también vendrán otro tipo de eventos que ya se irán anunciando. Y dicho esto, la ruta de hoy es dirección Eguirdir y vamos a pasar por diferentes lagos y sitios que, por lo visto, naturalmente, naturalmente hablando, son muy bonitos e interesantes de visitar. Vale, y os voy a contar algo, porque nos hemos parado aquí por una razón, porque hay algo curioso. Fijaos, bueno, desde aquí cogen las uvas y allí las ponen para secar. Están haciendo pasas. Y aquí, ¿veis? Estas tiras que hay llenas de uvitas y las van secando. Y así hacen las pasas.
Bueno, está curioso, nunca lo había visto, la verdad, cómo se hacía. Oye, y una cosa, esta moto, la Royal Enfield Himalayan, la 411, no la nueva, este modelo que es el que a mí me gusta, tengo que decir que para este tipo de viaje es la moto perfecta, ¿eh? Porque no pesa, anda bien por estas carreteras, anda bien, sobre todo al ser en grupo, como nadie va a ir por ahí a decir, venga, me voy yo solo, ¿no? Sino que vamos todos a un ritmo bastante normalito. Es fácil de manejar, se llega bien al suelo, o sea que de verdad creo que es una opción muy buena para este tipo de cosas, ¿eh? La verdad que lo tienen muy bien pensado. Oye, pues una cosa, el tráfico no me parece tan caótico como pensaba que iba a ser. Claro, yo estuve en Estambul, cogí un taxi y aquello era una absoluta locura y pensaba que aquí iba a ser pues del estilo. Sí que es verdad que hay tráfico y que, bueno, veis, ¿no? Cosas así, pero no, la verdad que es muy tranquilo, la gente se para. No me parece tan, aunque no se respeten las normas, pero no me parece tan caótico. Por cierto, se me olvidaba, vosotros que siempre me preguntáis la ropa que llevo, que voy de fuel. Me he traído la ropita de fuel, que es cómoda, que es fresquita. Bueno, de fresquita esta chaqueta, que es de verano. Para rodar por aquí por Turquía. Y importante, en la página web de Fuel, con el código BONRIDER, tienes un 20% de descuento, que no está nada mal para esta ropa, ¿eh? Y hombre, vais a ir en la moto hechos un pincel. Así que ya sabéis, en la página web de Fuel, descuentito por ser suscriptor de BONRIDER. Bueno, qué sorpresa. Esto es una cosa que siempre quise ver, una cantera de mármol. La hemos pasado antes, la hemos dejado un poco atrás, y cuando la he visto he dicho yo, ¡fua!, que me gustaría verla. Y aquí están los bloques, no sé si es que los traen aquí o qué, de mármol. Y es que a mí particularmente el mármol me encanta, es que tiene una textura, me encanta, esto os va a parecer una tontería, pero es que no sé por qué, ese brillito que tiene, esa, no sé, la textura en general, me gusta mucho. Y es que voy a aprovechar y os voy a enseñar una cosa. Este mármol de aquí es el más caro. ¿Por qué? Porque es el más blanco. No tiene, si os fijáis, no tiene vetas. Es blanco, blanco, blanco. Bueno, pues este es el más caro de los que hay, de los que hay aquí. Este de ahí arriba es un poco como rosado, y este ya es más normal. Y os voy a enseñar, porque esto lo sacan de aquí. Desde aquí se ve, ¡buah! Es que me parece una brutalidad cómo al rascar sale eso, ¿eh? Y no sé si puedo subir un poquito más. ¡Yeah, yeah, yeah! Aquí arriba. Y aquí arriba, pues, más cortes. Poco más. Aquí termina. Interesante. Yo que siempre había querido visitar una. Hay algunas en Grecia que son espectaculares, pero de, o sea, eso por 20 de altura. Pero bueno, no estamos en Grecia, estamos en Turquía. Y aquí está el dueño de la cantera explicándole un poco cómo trabajan y todo eso. Así que voy a prestar un poco de atención. Oye, pues fuera broma, ¿eh? Me ha hecho ilusión esto de la cantera de mármol. Era algo que siempre he querido ver de cerca. Y mira, por fin ha podido ser. Y encima en moto, o sea, qué mejor forma. Os cuento. Nos ha dicho que más o menos el precio de lo que es la tonelada de mármol va en torno a los $300 a mil y pico dólares. Los de mil y pico supongo que serán los más puros, los blancos esos que hemos visto. Cuanto menos beta tenga, más caro es el mármol. Y luego también hay mármol verde, mármol negro, diferentes tonos, oscuros y cosas así. Así que, bueno, pues mira, algo nuevo que hemos aprendido hoy. Bueno, me he metido por este camino porque quiero bajar aquí al lago. Esto sí que es un espejo, ¿eh? ¡Qué pasada! Yo no sé cómo se verá en la cámara, pero es impresionante. ¡Wow! Oye, en serio, ojalá. Es que hasta que no me ponga a editar el vídeo, no sé cómo se verá, pero ojalá se esté viendo como lo veo yo. ¡Qué pasada! ¡Buah! Es que es gigante. Además, es súper grande el lago.
No sé cómo será la tierra esa clarita, pero yo voy a intentar llegar hasta allí y bajar, ¿eh? Esto es como arena, se está hundiendo un montón la rueda. No sé cómo será aquello. Tú, que me quedo clavado. Como me quede clavado va a ser unas risas. No, pero esto parece un poco como más duro. No sé, es súper raro. Pero nos estamos acercando. No, pero parece duro. Sí, es duro. O al menos esta zona. Y esta de aquí arriba también parece dura. Ah, no es dura. Estoy dejando una rodera. Ostras, pues se conduce muy bien por aquí. Vale, aquí hay unas marcas. Vamos a tirar por allí. Y creo que por aquí arriba se puede. Venga, vamos. Llegamos. Es un poco arenoso, pero como duro. Es bastante curioso la textura del sitio. Aquí se ven más marcas de otras motos que han pasado. Vamos, que llegamos. Oye, espero que esto no sea demasiado barro. Ah, no, es duro. ¡Vamos! Vale, esto vuelve a ser otra vez blando, madre mía. Sí que está costando llegar. Venga, vamos, poco a poco. ¡Oh! ¡No! Aquí se queda atascada la moto. Bueno, pues tenemos que sacarla y volver a esa zona de ahí. No pasa nada, se puede sacar. ¡No! ¡No! No se puede sacar. Es demasiado. Vale, he sacado el pie, que era el problema, y ahora hay que sacar la moto. Vamos a ponerla de pie, lo primero. Y el problema es que aquí el pie se hunde. Es como una especie de fango. A ver si se queda la moto. Se queda, la moto se queda. No, no se queda. Aquí estoy liando. Vale, aquí voy a necesitar piedras, pero no tengo. No tengo piedras. Ok, a ver si se queda. Si no se queda, si se cae, pues no pasa nada. Entonces, el tema es que esta parte iba bien. No era tan... ¿Veis? No era tan blanda toda esa parte. Pero esto es bastante... bastante fangoso. Ya. Y es que esa parte blanca de ahí parece dura. Entonces, pues... no sé. La cosa que voy a necesitar que vengan algunos para poder tirar hacia atrás de la moto, porque si no, no voy a poder salir. Pero creo que ellos no me han visto, que están confiados en que yo puedo salir de aquí. Y no. Es que aquí, claro, en el momento que hago fuerza, se queda más atascada. A ver si... no. A ver si un poquito más. No, no puedo. Y esta gente creo que no me han visto. Ay, no. Ya, this is the problem I had. Okay. One, two, three. Uy. El problema que estamos teniendo es que como la tierra está tan blanda, nos vamos hundiendo cuando hacemos fuerza. Y ese es el problema. Pero bueno, ok, one more time. ¿No? Yeah. Let's go. Pisamos la rueda. Vale, one, two, three. Ok. La está intentando sacar a las bravas, ¿no? Malí. Vale. One, two. It's good.
okay. Mari, take that. We're moving this way. One, two. One, no, two. No, we no, won't go. No. Me? Yes. Yeah. Mari, this way. This way. Yeah, this one. One, two. Can you take video? ¿Eh? Can you take video me? Malí quiere, él quiere salir en el video. Le voy a grabar hasta con el móvil. Bueno, aquí están los cracks que han sacado la moto. Bueno, yo también he participado, pero Mali me ha dicho que quería un vídeo. Y aquí John. Fijaos cómo está la moto. Bueno, pues se ha sacado la moto. Madre mía. Thank you, Mali. Mali, súper detallista, siempre, siempre trabajando. El tío, vamos, más apañado del mundo.